Si no lo sabías, los perros chihuahuas son muy longevos. Muchos de ellos pueden vivir entre 16 y 20 años. A pesar de lo anterior, no siempre pueden llevar una vida saludable, pues algunos dueños no les ofrecen lo necesario para que logren vivir por más tiempo. También existen factores genéticos de su propia raza que provocan que los perros chihuahua desarrollen algunas enfermedades, en su mayoría derivadas de su pequeño tamaño. Hoy conocerás algunas de las enfermedades más comunes entre los chihuahuas. Esta lista solo es una guía. Esto quiere decir que probablemente tu perrito no desarrolle estas enfermedades. Sin embargo, te recomendamos que estés siempre al pendiente. ¿Quieres saber cuáles son estas enfermedades? Pero antes, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Si quieres descubrir más consejos para tu perro, no olvides suscribirte a nuestro canal. Somos Host a Pet, una aplicación que conecta a dueños de mascota con cuidadores verificados en todo México. Si necesitas servicios de paseo, hospedaje, guardería y baño, no dudes en bajar nuestra aplicación en iOS o en Android. Abajo, en la caja de descripción, encontrarás los links. 1. Problemas dentales. Los perros chihuahua están clasificados como una de las razas más pequeñas por el American Kennel Club, por lo que su dentadura es demasiado pequeña. En muchas ocasiones se acumula placa y sarro en sus dientes sin que nos demos cuenta. Con el paso del tiempo pueden desarrollar periodontitis, una infección de las encías que ocasiona debilitamiento de la pieza dental, y gingivitis, una enfermedad que provoca inflamación en las encías por la acumulación de alimento. Consulta con tu veterinario cuál es la mejor técnica para limpiar sus dientes. 2. Válvula cardíaca. Esta es una enfermedad muy común entre los perros de razas pequeñas, de acuerdo al sitio Dog Health. Los perros con esta enfermedad tienen problemas en el desarrollo de sus válvulas cardíacas, las cuales se engrosan más de lo normal. Esto ocasiona problemas en el flujo sanguíneo y en el ritmo cardíaco. Acude con tu veterinario regularmente para que revise su corazón. 3. Hipoglucemia. De acuerdo al sitio Cuteness, la hipoglucemia se da cuando hay una baja de concentración de azúcar, glucosa, en la sangre, de acuerdo con los estándares normales. Muchos perros de razas pequeñas padecen esta enfermedad, como los caniches, los Yorkshire y en este caso los Chihuahua. Si observas a tu chihuahua bajo de energía, decaído o letárgico, lo mejor es que acudas con tu veterinario para que le hagas unas pruebas y así comprobar sus niveles de glucosa en la sangre. 4. Hidrocefalia. La Federación de Universidades para el Bienestar Animal dice que la hidrocefalia es una enfermedad que se manifiesta por un exceso de líquido cefalorraquídeo. Este líquido presiona el cerebro, causando problemas como el engrosamiento del cerebro, dolor crónico y pérdida de la función cerebral. La mayoría de los perritos chihuahua desarrollan esta enfermedad desde temprana edad, así que debes observar si algún cachorro es más pequeño que el resto de la manada. El tratamiento es difícil, pero se pueden suministrar medicamentos para detener la producción de líquido. Por último, los perros chihuahua, como cualquier ser vivo, desarrollan enfermedades propias de su genética. Revisa esta lista y consulta con tu veterinario cuál es la mejor manera de detectarlas a tiempo. Recuerda que siempre es mejor prevenir. Los gastos médicos en esta etapa serán siempre más económicos que cuando la enfermedad ha avanzado, y sobre todo cuando ya no hay mucho que hacer. ¿Te gustó el artículo? ¿Tienes alguna duda o comentario? Responderemos a cada uno de ellos. Si quieres descubrir más consejos para tu perro, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si estás buscando un hospedaje, guardería y paseos para tu perro, baja nuestra aplicación en Google o en iOS. ¡Hasta el próximo video!